Pinaru, Jeffenau. Umfruk? Jaspalamana. Fruk, Chesinek Lankas Lanaga. Garabu Brolpfrosh. Here, Koi Refsig. Yam full stop. Oh, Panadeola. Come now. Shenica Fabizi. Vor Boca Chabate. Yabibo. Jamul. Bespagane. Wabarani. Lobadine. Farvad Neme. Bayan. Quasinex? Tibana. Risala Kumbar. Sanzibi? Barovi Gorchvariki, Barovi Senzin, Saspinoflo, Lobadine, Farvad Neme, Jalkin Falinus, Jaspagluna. Yanoborp, Freenip, Gungday, Yawada, Zappin Korjabin, Sminchida, Kalu Pizoy Bove. Sarde ya libjigo, Nilza. Venosa botane, ya floa treep. Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri, estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de Nocturnals. El niño está ahí pensando sus cosas, ellas están por allá coqueteando y ellos están por ahí coqueteando, están muy coquetos todos y él está pensando, ¿vale? Porque no es que se haga el duro, no sé si es la chica borde, pero me da igual, te vuelves a sentar. No es que se haga el duro con Ronnie, es que... está dolido, ¿vale? O sea, han pasado mucho tiempo sin saber nada de él y de repente aparece y quiere hablar. Que igual deberías hablar con él, pero bueno, él no le apetecía. Venga, todos para clase. Es jueves, los exámenes son mañana, creo que no los he puesto a estudiar todavía. Me parece que no, porque había un comentario que decía que estudiara el jueves, entonces yo he esperado al jueves. Creo que no los he puesto todavía, ¿eh? No me acuerdo, creo que no. Buenos días, Rita. La otra. Buenos días, Rita. No sé qué toca. Economía y empresa. Empresas tecnológicas emergentes. La clase escucha encantada las medidas de las nuevas empresas que explica su profe, como el uso de puffs o el servicio de aperitivos deliciosos. No hay empresa que dé mejor rollo que una que tenga mesas de ping-pong. La gente empieza a levantar la mano para sugerir más beneficios. Es buen momento para... Sí... Por favor, no sé. Le encanta la respuesta de Tabata y le pone un punto positivo por mejorar la idea de la máquina de magdalenas. Algo de preparación extra para los exámenes. Ah, muy bien. Siembra de rumores. No, eso no, ella no. No lo haría. Tabata está en un momento de intentar, no de cambio, de intentar cambiar, ¿vale? Está intentando cambiar, mejorar como persona, no ser... tan impulsiva en la vida, ¿vale? Ella lo está intentando. El aparato reproductor, un quejido común se propagó por el aula cuando el alumnado cayó en la cuenta de que hoy tocaba hablar de la... Pero no estábamos en economía. La mayoría se habría quedado en casa de haberlo sabido. A nadie le apetecía aprender sus cuerpos en clase. ¡Qué embarazoso! Ahora ya no hay muchas maneras de zafarse, así que Shana va a tener que encontrar alguna o aguantarse. Por favor... A ver, Rita, voy a... Pobre, es que me da pena no verla. Muy bien, gente, lo habéis hecho estupendamente bien. Habéis estado centrados. ¿Y ahora qué vais a hacer? Nada. Por favor, lo que tendríais que hacer es ir a... ¿Qué pasó? ¿Con quién? ¿Con Otto? ¿Qué pasó con Otto? ¿Algo malo, algo horrible, algo feo? No sé. ¿Qué? ¿Este? Será, ¿no? Este. Los demás están igual, ¿vale? Sigue lo de cita para el baile de graduación, no se va, se queda ahí para siempre, lo cual me gusta. Bueno, vais a pasar a almorzar porque nunca venís, ¿vale? Venga, pasar para acá, pedir comida, eso para almorzar, unas mini hamburguesas, ¿no? Quizá mejor. ¿Quién te llama? Ah, es Ángelo, vale, tío, gracias. Pasa para acá, pedir comida,
Tú pedirías un burrito si veo que tú no. Tú vas al ordenador como siempre. Tú vienes, tú vas a bailar, ¿tienes hambre? Un poquito, pero comer, porque es que si no luego, ¿sabéis lo que pasa? Que luego tenéis hambre. Tú la verdad es que no tienes nada. No se atasquen ahí, por favor. Consultar la cronología de red. A él que le importa. Ah, una pregunta que se repitió mucho en los comentarios es que dos lobos fueron los que murieron. Fueron Greg e Iria. Ellos no sabían vivir si no era con su forma de lobo, entonces pues ellos continuaron siendo lobos, aunque estuviera el cazador, les daba igual. No sé, gente, me quieren dejar pedir, yo quiero pedir, ¿por qué no me dejan pedir? Yo quería un burrito, ¿vale? Ellos eran dos lobos que no sabían no ser lobos, o sea, no sabían. Ellos continuaron con su vida normal, les daba igual el cazador y pues claro. Bueno, vamos con la segunda clase, que no me dice ahí de qué es. Estamos contentos. ¿Habéis almorzado todos? Bueno, tú no. ¿Pero qué haces? Bueno, tú sí, madre, por fin. No veo manera, ¿eh? ¿Pero qué os pa ¿Por qué estáis quejando sin parar todos? A ver. Lengua extranjera. Estamos en lengua extranjera. Venga. A ver. Concéntrense un poco. A mí me hace mucha gracia verles en clase, no sé por qué. Me gusta verles. Que no hacen nada, ya lo sé, porque de normal todos hacen lo que tienen que hacer. O escuchan o toman notas. Alguna vez miran el teléfono y alguna vez hacen como que se duermen, pero de normal son muy, muy atentos. Tenemos animación hoy, vale, muy bien. Pues si tenemos animación va a venir Ronnie. Ronnie está en el equipo de animación, así que va a venir Ronnie por aquí, ¿eh? Y tú tienes ajedrez. Sí, todos tienen cosa que hacer. Muy bien, 6 minutos. Lo habéis hecho muy bien. No te quejes. Está todo estupendo. Muy, muy bien. Sí. Y llevan esto. Todos en excelente, me parece. Lo tienen todos hasta arriba. Pero bueno, siempre hacemos los deberes y luego ellos están muy pesados con hacer la tarea adicional. Creo que hay un problema o algo, porque de normal van ellos solos a querer hacer la tarea adicional. A ver, se acabó la clase. ¿Puedo? No, no puedo. ¿Y tú? Y tú que eres muy pilla, muy pilla, muy pilla. ¿En qué nivel te estás tú de pillería? En el 8. Pues si está en el 8, no sé quién era Petra, pero si está en el 8 ya me tiene que salir la opción en pillería. Hay una opción nueva en esta expansión. No sé si es esta. Sé que hay una muerte nueva, ¿vale? Que es por un mito urbano, no sé qué, con un espejo o algo así. No sé si es esta. No, esta de la de contar leyenda urbana es de papás y mamás. Entonces va a ser esta. ¿Vale? Y si lo haces, no lo voy a hacer mujer porque igual te mueres, ¿vale? Yo no quiero, no quiero eso, yo no. Aunque se estarían muriendo por causas ajenas a magia, entonces no pasaría nada, pero no, a ver, no. no, Belén cree que Sebastián es lo más. Pero si no te conozco, yo perdón, ¿eh? Yo no quiero ser borde, pero podemos ser conocidos, podemos entendernos si tú quieres, pero yo, a ver, no, tampoco hacía falta, quiero decirte, yo iba a hablar contigo, yo puedo conocerte, pero yo, tu mejor amigo tuyo no voy a ser, porque ya tendré alguno, supongo, Ronnie, ¿Ronnie era? No, pero por favor, ¿eh? Ahora yo me siento mal, discúlpate, perdón, me has entendido mal, yo no quería decir. Que no quisiera ser tu amigo. A ver si me entiendes. Tu mejor amigo es lo que no quiero. Que no, gracias, no me quiero graduar. Perdón, no quiero. Blofar Balafoy, Aragaba, Yemfo. Clarshin, Flandage,
Fina Benota. Wasoob Sabafa. Arfano Zayo. Lo siento, yo... El niño se ha ido a dormir, ¿vale? Bueno, Shanna viene aquí a hablar con Marcus porque tiene dos cosas que le rondan la cabeza después de ese encuentro con Greg. Por una parte, no siéntate, ¿eh? Por una parte, le va a decir a Marcus que cree que no deberían matar al cazador. Nadie. Porque él le hizo prometer que no lo iba a matar aunque tuviera la oportunidad. No es que le dijera no lo intentes matar, no vayas tú sola, que es peligroso. No, no. Le dijo no mates al cazador. Punto. Y ella desde niña sabe que para Greg las promesas son por algo importante. O sea, no se promete cualquier cosa. Se prometen cosas muy importantes y siempre se cumple una promesa. Por lo tanto, tiene claro que Greg no va a volver desde el más allá, porque el aullido que escuchó Shanna era el de Greg. Lo que pasa es que el cazador también lo escuchó y se presentó, ¿no? Pero era el aullido de Greg. Ella conoce demasiado bien su aullido, ¿no? No se va a presentar él para hacerle prometer algo si no es importante. Vale, entonces se lo comunica. Marcus, no deberíamos matar al cazador. Yo solo te lo comento. Y luego, por otra parte, tiene una duda y es que a ella le pareció que al cazador... como que le entró así un poco de susto cuando sintió que se acercaba Greg, ¿vale? Porque se acercaba Greg, él lo notó y se fue. Y no tiene sentido, ¿no? Ella le dice a Marcus que no entiende cómo puede tenerle miedo, entre comillas, a Greg si fue el cazador que mató a Greg. O sea, no tiene ningún sentido para ella, ¿no? Entonces ella le comunica estas cosas para que, pues Marcus, tú con esta información ya ves, ¿vale? Porque es que nadie sabe cosas sobre el cazador. O sea, las criaturas sobrenaturales saben sobre el cazador lo que yo os he contado a vosotros. No saben nada más, ¿vale? Nunca han matado al cazador. No saben si se puede. No saben qué pasaría si lo matan. No lo saben en verdad. Solo saben que es necesario para que vuelvan los Sims a los que ha matado. ¿Vale, hijas? Muy bien. Ahí a cocinar. Esto ya lo he limpiado. ¿Qué? Bueno, a ver. Calma. Paramos. Muy bien. Calma. ¿Vas a venir? Fuego, fuego, fuego. ¿Me la puedes apagar? ¿Me la puedes apagar a la niña? No dejen que se muera. No dejen que se muera si no vas tú sola. Ay, no. Está bloqueado él allí. Con calma, con calma. Cuando pasan estas cosas, con calma. No sé por... Muy bien, hija, no te atasques. Tira, camina. Vale, venga, vete a apagarte. Ahí estamos. Muy bien. Vale. Que no vengan los bomberos. No, gracias. No, pueden irse todos. Muy bien, ahí salvando vuestras vidas. Yo solo le dije a Marcus... madre mía, vamos a ver. Tengo lo del seguro, ¿no? ¿O qué? ¿No? Espera, no lo he leído. El incendio se ha apagado. 1142. Bueno, vale. ¿Sigo con vida? Me ha salido un sentimiento con este hombre que no ha hecho absolutamente nada porque ha sido ella sola la que se está... Encima del fuego, encima se está mojando. Tabata cielo, yo estaba diciendo que esto, por más que lo he intentado apagar, limpiar, no he podido. Puedes limpiarlo, pero con las manitas, porque lo intento con magia y tampoco. A ver, hija, tú no llegaste a comer. Te vas a comer unos cereales o algo así, ¿vale? Venga, pobrecita, es que no sabe cocinar. A ver, espera. Unos... En el jugo de medianoche. No sé si suena bien o mal, pero venga. Tú, a dormir, tiras. Gracias, hija. Tú tienes un poquito de hambre. Si me pasas para acá, mi niño, ¿eh? Y te comes algo rapidito también. No veo por qué no. ¿Vale? No veo por qué no te gustaría. Unos cereales. Hija, que me estás manchando el suelo. A ver, yo... Bueno, no pasa nada. No sé.
Te mando que vayas a dormir. Vale, ¿tú te fuiste a dormir? No. ¿Qué estás haciendo con Marcus? Ah, vale. Mensaje urgente. Le he mandado un mensaje a alguien, pero aún no me ha contestado. Bueno, tú espera, tranquila. Tenme paciencia. Hija mía, ¿pero por qué no os cuidáis? Disculpe, puede irse. Es un vampiro. Sebas, cielo, tú saliste a refugiarte del fuego. ¿Puedes hacer que se vaya? Enviar a casa. Venga, muy bien. Vete a comer algo. Y te vas a dormir, la diversión. Entiendo que esté... Adiós, venga, muy bien. Hija, bébete, ¿esa cosa no sube nada? ¡Ay, la bola, para arriba y para abajo! ¿Habéis visto que subí y bajado? Yo no he hecho nada, ¿eh? Ella es solita. Temor acechante por miedo al fuego. Vaya, hombre. Venga, hija, venga. Cómete eso, vas a dormir. Madre mía, Marcus. Le he dicho que le gusta el baile y automáticamente... Bébete varios, por favor. Bébete varios. El fuego me ha descolocado. Creo que os conté todo lo de Shanna, pero no lo de Marcus. Marcus está necesitando que Circe recuerde algo, ¿vale? Y es que se ha dado cuenta que Circe no recuerda su vida. No es que... Pero gente, que se vayan a la cama. He dicho, bueno, Circe no es que no recuerde su muerte. Es que no recuerda prácticamente su vida. Van a ver la tele ellos dos. Muy bien. Eso que Circe no recuerda, o sea, tiene recuerdos, pues Marcus se ha dado cuenta que, qué sé yo, uno o dos meses antes de su muerte, pero de ahí para atrás, como que ya no recuerda nada, y él necesita que recuerde algo y no sabe cómo hacerlo, nada, que menos a dormir, porque claro, tampoco la quiere forzar a recordar, igual no lo recuerda porque no lo quiere recordar, ¿no? Y no sabe cómo hacerlo. Creo que ha salido, me ha parecido escucharla, pero estaba como enfadada, ¿no? A ver. Sí, está poseyendo algo. Ahí está ella. Hijo, pero déjala dormir. Vete a tocar un poco allá, a practicar. Sí, estás enfadada. Vas al espejo. Vas a poseer el espejo. Bueno, ¿ya comiste? No, está comiendo. Va a poseer el espejo. ¡Ah, no! ¡No va a poseer el espejo! Cálmate, claro. Trata de tranquilizarte un poco. ¿Qué quieres? No charles con Marcus. ¡A la cama! Venga, trata de tranquilizarte ahí. Está ella muy enfurruñada. Claro. Pues eso, ella no recuerda nada. Marcus se ha dado cuenta de que no recuerda cosas y necesita que recuerde algo y no sabe cómo hacerlo, ¿vale? Está pensando. Porque no la quiere forzar, pero bueno, Marcus, por favor. A ver, hijo. Yo, este cambio de actitud tuya me sorprende, me alegra, ¿eh? Yo, nada, que no. Pues no puede salir a... No puede salir a beber por ahí, ¿eh? Él tampoco lo hace, no lo hace hace muchos años. Lo de... ¿Bebe sangre fresca? No. No, no. Él bebe esta cosa que no sacia, que es un asco. Que es un asco, hijo, yo. ¿Qué le hacemos? Bebes otra y bebes otra. Venga, voy a esperar a que sea por la mañana. Porque mañana es la fiesta de máscaras o mascarada. ¿Eh? ¿Ves la tele? ¿Ves una película? Buenos días, gente. Ya se van levantando. Está pintando. Se pasa el día pintando, el día escribiendo. Pero es que necesitas acabar 10 cuadros excelentes. Es que ahora le he puesto más a escribir. Le gusta, la verdad es que le gusta. Pero bueno, me gusta que cumplan las aspiraciones. ¿A dónde vais? A bailar. ¿Cómo estás, hijo? ¿Está contento? ¿Está contento? Bueno, sí, el fuego y eso, pero está bien. ¿Y ahora qué? Pero este no estaba aquí. Le salió otra vez. Claro, es que no se lo tengo bloqueado. ¿Y tú qué quieres? No me estoy fijando yo en estas cosas. ¿Tú? ¿Tú sigues en el piano? Mira, de verdad, ¿eh? ¿Y tú, hija? ¿Qué estás haciendo? ¿Das el que habéis venido todos a bailar. Amigo. Vale. La cosa aquí es estar en el salón, si os dais cuenta. De verdad, ¿eh? Nunca he tenido una familia que más me utilice esta zona de una casa. Jamás, nunca. Ellos, todo el día aquí plantados. Si no es viendo la tele, ahora es bailando. Bueno. Hijo, yo de verdad... A ver... Uy, madre, ¿qué es esto? ¿Qué? Cielo. Cielo, ven. Magia. Reparatio. Magia. Protirius. Venga. Nada, esto es... No lo he mirado. No sé lo que debo hacer. Ah, que tengo que nadar. Pues te va a quedar ahí para un rato porque no vamos a ir a nadar a ningún lado. Aquí... ¿Aquí se puede nadar? ¿O se badear? Igual sí, pero nadar no sé. ¿Qué es eso? Con Marcus. Ah, ¿qué te salió con Marcus? Ah, muy bien, muy bonito. La verdad es que todos quieren mucho a Marcus, ¿eh? ¿Qué?
besar otra vez. Bueno, no importa, bésense todo lo que quieran, pero nos vamos en un minutito. Nos vamos. Ah, sí, ya han estudiado. Ya han estudiado. Porque hoy es viernes, toca exámenes. Bueno, gente, vamos a ir pasando todos aquí, pasando de la niña insoportable. Venga, corremos. Es demasiado pesado. Claro, hija, seguro que te ha dicho. Si es que ya lo sé yo. ¿Dónde te has quedado? No te habrás quedado. Ah, vale, muy bien. Mientras no os quedéis allí, lo que queráis. ¡Hala! ¿Qué pasa, hija? No pasa nada, estate tranquila. Bueno, gente, bueno. Habla con él. Habla con él, venga. Al ordenador, hijo. Claro, venga. ¿Y tú qué? ¿Qué vas a hacer? Ah, pues muy bien. La verdad es que tienes acné. Lo siento, no me di cuenta. La verdad es que poco a poco veo que... Ah, pues se lleva mal con él. Veo poco a poco que empiezan a hablar más con la gente. Les ha costado todo la primera temporada, ¿eh? Antes no iban, esa niña sigue... Sí. ¿Por qué se han ido a charlar allá? ¿Podéis...? No, ¿qué es eso? No quiero preguntas tuyas, ni quiero nada. Me voy a venir para acá. Porque eres insoportable, hija mía. Tengo... Hola, venga, ¿qué? Esa. Hola. ¿Por qué no vienes a hablar con ella tú? Pasa para acá. Alegra el día. Hola, hola. Pasa para acá, que la niña se sintió mal porque está dolida. Yo no quería decirte que no quisiera ser tu amigo. Solo que mejores amigos no, a ver si me entiendes, eso no. Ven acá, habla con ella. ¿Qué haces? Ah, es ella la que quiere besar a Cole. Va para allá. No sé si te va a dar tiempo, pero bueno. Habla con ella. Ahora estás hablando con él. Bueno, él sí, él es sociable. Él es de los que más habla con los Sims del instituto, ¿eh? Él sí. ¿Vienes, Cole? Bien. Todo coqueto y encantado. Y me falta... ¿Dónde estás? Vienes. Elige el que quieras, que toca examen y os tengo que controlar bien, ¿vale? Ven. Muy bien, hijo mío, así me gusta. Muy seguro, está bien. Está... Aquella sí que está segura, al parecer le gusta... ¿Qué es eso? Esto ha sido la Borde. La Borde se ha reído de su vello corporal. Bueno, hijo. ¿Quieres? Deja el telefonito. No vas a bailar. Creo que toca examen. No toca examen. Podemos hacer el examen. Hacemos el examen. A ver. Niña, siéntate, porfas. No. Ya empezamos a no querer hacer examen. Ay, qué incómodo es. Por favor, vuelvan a sentarse. Elijan. Van a besarse. Bueno, este examen va a salir un poco regulero. Me da a mí que va a salir bastante mal. Por favor, Cole, siéntate. Siéntate, Cole. Déjate de hacer fotos. Siéntate a hacer el examen. ¿Por qué la regañas si esa niña yo creo que no ha hecho? Ha ido a bailar. Rita, perdónalos mucho, son unos pesados. Oh, no es culpa suya, es culpa del pa, que esto está mal. A ver si está. Preséntase. No sé qué deciros. Quedan 6 minutos, 5 minutos. No sé si cuenta o no cuenta, pero bueno. Rita, están sentados. Cuenta al final, ¿vale? Esto es como el resultado en matemáticas. Cuenta al final, cuenta el resultado nada más, ¿vale? Todo lo demás no ha importado. Qué estresante, de verdad, ¿no? Voy a tener que probar el mod. Lo que pasa es que no sé si ahora está actualizado, pero bueno, yo tendré que probarlo. Bailar. ¿Qué os pasa con bailar? ¿Qué os pasa a todos? Están como muy bailarines. Bueno, es que están metidos en el tema, es verdad. Os dije que hoy hay un baile de máscaras, así que están metidos. Ya me ha intentado mangar algo, no, porque... Pero ¿no ves que estaba Rita mirándote directamente? Ha intentado mangar eso, me parece. Le gustan mucho las cosas de pared a ella. Le gustan muchísimo. Oye, tú tienes por ahí a Sidney. No es Sidney este niño. Es él, ¿no? Es que se lleva bien con él. Ven acá. Buenos días, Sidney. Habla con él, anda. ¿Y tú qué? ¿Dónde vas? No, hijo, no, ya está bien del ordenador pesado, ya está bien, mira, yo qué sé. Escribe un poco en el diario o algo, por favor, te lo pido, vale, ya está, ¿vale? ¿Tenéis hambre? Un poquito, pero estás bien, y ahora estás tenso. No estés tenso, no, y avergonzado. Pasando muy mucho. Almuerzo, realizar el desafío de Pose T. Venga,
Vamos a realizar el desafío. Cógete una rabieta para que se te quite. No pasa, sácalo. Está bien, tú sácalo. Hay que sacarlo. Tengo que hacer esto. Sácalo ahí. Venga. Ella, mostrarse amigable con cualquier estudiante. Contigo no. ¿Tú? Con el personal docente. Bueno, hijo, tú sácalo ahí. Yo no te digo nada. Ven acá, muéstrate amigable. Buenos días. Buenos días a Rita, ¿vale? Porque yo entiendo que ella solo tiene que almorzar. O sea, no le sale nada más. Tú, el desafío, hazlo, por favor. Porque si hago estas cosas, saldrá mejor también, ¿no? El rendimiento. Cuando suena eso, yo suelo callar para escuchar. Como que voy a entender lo que me está diciendo. Me pasa siempre. Como que intento entender lo que dice. ¿Cómo voy a entender lo que dice? No lo sé. Ella sola se ha ido al espejo a darse una charla motivadora. Así me gusta. Tienes que mostrarte amigable con cualquier estudiante. ¿Dónde está Molly? ¿Con esta niña se lleva bien? ¿Dónde estás? Tienta la cámara. Está ahí. Has ido a hablar con ella. Vas. ¿Os da tiempo? ¿Tenéis una hora? ¿Y tú qué hacías? Ah, tú sigues aquí con Sydney. Muy bien, es que se llevaba bien con Sydney. ¿A dónde vas ahora? Ah, vale. Me gusta. Juega con el ping-pong. Lo siento, Sydney. Es que al niño hay que animar. Espera. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? O sea, a mí siempre me ha dado la sensación de que a Sydney le gusta a ella, porque la invitó al baile como amigos. Pero la invitó al baile, a ver. Lo de invitar al baile como amigos es una tontería. Te quiere invitar al baile, pero no se atreve. Y te invita como amigo, ¿vale? Pero ya está, la intención está ahí. De invitarte al baile está ahí. O sea, yo creo que a él le gusta ella. Pero yo creo que ella está bastante feliz con Cole, la verdad. ¿Qué es esto? Hola. Hablar con el profesor. Pues la verdad es que no. La verdad es que no, no voy a hacer un trabajo para subir nota, porque si la subo más, me salgo del gráfico, ¿sabes? Ya lo tienes hasta arriba. Col cielo, ¿dónde estás? No me has hecho caso. Tenías que haberte mostrado amigable con Rita y no te dio la gana, ¿verdad? Muy bien, hijo, sí. Lo pagaste tú y Tabata, ¿verdad? Fueron ellos. La miedosa, ¿eh? Ahí tenéis a la miedosa, pero bueno, es que si algo es Tabata... Es, meticona, es un poco egoísta a veces, pero se preocupa mucho por los demás. Hacer esa. Tabata, si algo tiene, es que se preocupa muchísimo por los demás. ¿Quieres dejar el telefonito, porfas? Vale. Un problema difícil. Al llegar a las últimas preguntas del examen final, surge una sobre arte. En vez de pedirte mención... Esta ya la hice con Tabata. Aquí se confía. Se confía, aunque tu habilidad de pintura, hijo mío, me perdonas, pero creo que no tienes. Un problema difícil. El examen incluye muchas preguntas sobre el libro que había que leer para la asignatura. Va de unos Sims que misteriosamente podían vivir eternamente y nunca envejecían. Anda. La familia Dream. Hay preguntas específicas sobre la trama, los personajes y el final. Y en formato redacción, hay que escribir sobre los temas claves y facilitar ejemplos del libro que los sustenten. Ella no tiene habilidad de escritura. Por favor, ¿a dónde van todos? A bailar, mira, es que yo los voy a matar. Y ahora las otras, a darse el beso, claro. ¿Te está echando perdón? No, o sea, pero a ver, esta mujer hoy... ¿Pero qué me estás con...? ¿Pero qué? Pero... A ver... Señora, ahora sí que la resateo a usted, porque es la pesada que me está molestando. Quiero hacer el examen. Gente, cielo, siéntate a hacer el examen. Bueno, paciencia, tengamos paciencia. No me enfado, yo no me cabreo. No me estreso, ni me pongo nerviosa. No, no, ¿qué va? No, hombre, no, 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 no. Siéntense, porfa. Porfa, así con calma. Sin prisa. Quedan 22 minutos. Ven, muy bien. Creo que voy a empezar a venir a hacer el examen a última hora, porque hasta entonces no me hacen caso. ¿Por qué no puedo? A ver. No puedo. ¿Puedes sentarte? Siéntate. No puedo. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, ya lo está haciendo él solo.
Haz el examen. Haz el examen. Sebas. Lo están haciendo todos, pero él no va a salir. Esto va a salir horrible. Pues sí, se cumplió. Se cumplió en Sebas, ¿eh? Yo estoy esperando los resultados. Bastante buenos. Abordado. No me lo puedo creer. A ver, gente, vamos a ir volviendo a casa. Porque hay que irse a la fiesta, ¿vale? ¿Quién te llama a ti ahora? ¿Lo de graduarse? No, gracias. ¿Dónde estás? ¿Te vas para allá? Vale, Sebas, antes de venir al instituto, escuchó a Marcus hablar con el gran sabio. Y por lo que pudo escuchar, cree que hablaban sobre Ronnie. Porque claro, es raro que no hayan tomado ninguna decisión acerca del niño, porque sabe demasiadas cosas. Lo normal en estos casos es que le borren los recuerdos a Ronnie, ¿no? Pero claro, a lo mejor, siendo de la familia que es Ronnie, deciden otra cosa, ¿vale? Entonces Sebas está preocupado. Ya estamos en casa. ¿Tú qué estás haciendo? No sé por qué este niño no... Cole no es tan claro. Cole está atascado. Bueno, vamos a ver si me puedo desplazar y me lo llevo de alguna manera. Desplazarse. En casa. Tú. ¿Podemos? Es que se me ha quedado atascado. Tiene en la cabeza un simbolito. No sé, esto está mal, ¿eh? Ya va llegando todo el mundo. Por favor, este niño. Presentación amistosa. ¿Podéis poneros todos el atuendo de formal? Gracias, muy bien. Por allí pasan cosas. Falta este niño. Sebas, ¿ya está? ¿Ya te has presentado? Vale, ¿puedes, por favor, amistoso, pedir ver atuendo formal? Que es donde tenéis todos la máscara. Creo que estáis todo uno. Estáis todos muy guapos con vuestras máscaras. Estáis muy guapos. Ella, ven, pedir ver. ¡Que a Cindy le gusta la niña! ¡Ay, por favor, que me muero! ¡Pedir ver atuendo formal! Pídele a la niña que le gustas. ¡Ah, mi cielo! ¿Qué tal la vida? Vale, ya me tienen todas las máscaras. Entonces, venga, vamos a ir pasando porque Cole ya ha venido a bailar. Y Shanna también. Vale, vamos a venir, pues yo qué sé, bailar en grupo. Ir aquí en grupo. Y ya que hagan lo que quieran, ¿no? Digo, mejor. Charla con Lucía. De verdad. Tienes ahí a tu madre. Yo. Vamos a jugar al Zumopon. A ver. No, del club, para relacionarnos con la gente. Vamos a ver, con ellas dos. Por ejemplo, ¿quieres? Venga. ¿Tienes a tu madre? Dile algo, ¿no? ¿Qué? Hola, mamá, ¿qué tal? ¿Qué tal, mamá? Felicitar por el entusiasmarse por la... Sí, están prometidos, pero no se han casado. A ver, espera un momento, mamá. Es que, a ver, su madre. Abrazar con afecto. Sí, sois iguales. A mí me da un poco de miedo, siempre me ha dado un poco de miedo. Ella intenta ser mejor persona, ¿sabéis? Pero claro, a ver, no... Hay cosas en las que no se toca. Y si tocan a su hijo, ella saca su forma de ser real. ¿Vale? Ella intenta ser buena persona, pero a veces no se puede. Cuéntale un chiste privado y ya si eso me vengo para acá. Sentarse y probar en grupo. Pues también podríamos sentarnos y probar en grupo. Tú no estás bien, ¿vale? Porque anda por ahí Ronnie, estará triste, digo yo. Está muy seguro porque salió bien el examen, hijo. ¿Qué le estás contando a tu madre? Un chiste era, ¿no? ¿A dónde vas? A ver, ve. A llorar no, ¿eh? Ya. ¿Salió mal el chiste con tu madre? Bueno, no importa. Está bien. Voy a las pompas, a las burbujas. Voy para las burbujas, mamá, venga, hala. Hasta otra. No ibas al baño. No, hijo, no. Tú tranquilo, no te preocupes. Ven acá. Usar. Luego ya vemos, tú no te preocupes. A ver. Shanna, ¿por qué no? ¿Qué haces? Ver qué ocurre, no ocurre nada. Te vas a sentar y probar ahí. ¿Qué? No estás haciendo nada. ¿Probar? ¿No? ¿Qué? ¿Prueba ahí? Claro, ¿y tú? Nada. Sientas y probar. Estás mirando el cuadro. Si lo miramos mucho parece el payaso, cosa que a mí no me... Vale, no importa. Cada uno... Así que sigue. Pero a ver, ¿qué ha pasado? Alguien ha puesto ahí una broma. Ha sido tú, no tiene nada de gracia. Tú me ves reírme porque yo no me estoy riendo, pero ni un poco. Ese es Ronnie. ¿Esos lloros? Era la voz de Ron. Bueno, no. Sí. A ver, usa.
Sale por aquí, ¿no? Payaso trágico contagioso. Vale, pero viene, aparece por aquí. Es que no uso nada lo del cuadro, ¿eh? No lo uso jamás. Están todos un poco... ¿Podéis bailar o algo? Tienes aquí a Yeon. Dile algo, ven. Tienes aquí a Yeon, el actor. Ven aquí, es tu tío. Ven aquí, ven a ver a tío. Ven a ver al tío, ven. El tío que es igual que su padre, madre santa. Déjalo ya. Vas a ver al tío. Has tomado así burbujillas y eso, pero no importa. Gente, si tienen pipí, van a hacer pipí. Es que yo de verdad. Bueno, pipí o quien dice pipí, dice caca feroz. Está bien, no pasa nada. Tengo que marcar algo. No tienes que marcar nada. Tienes que ir al baño. Porfas. Tú, bien. Vale. Tú has ido a comer. Tú vas a eso. Tú vas a ver a tu tío, ¿verdad? Muy bien. Ve a tu tío. Ve a tu tío. Tú te sentarías por allá y leerías. Y leerías un poco. Sí. Se sentaría por allá y leería un poco. Estoy toda coqueta y feliz de la vida. ¿Y tú qué tal, tío? ¿Qué tal te va? Hablar de la paz mundial. ¿Dónde está ella? Ah, estás aquí. Vete a comer algo, ¿puedes? ¿Sí? Venga, tira. ¿Dónde estás tú? Porque, hola, Liz. No sé dónde está Ronnie, pero Ronnie está aquí, ¿eh? ¿Dónde vas? Ah. Ah, que decidió venir a leer a su lado. Pues me parece correcto. Me parece muy bien que le des apoyo, ¿eh? Porque él tiene un don de gentes. Cole tiene un don de gentes bastante nulo, ¿vale? No es que no le importe la gente ni nada. No es que es como que... A ver, paso bastante. Yo no me meto yo allá. En, no, o sea, si me preguntas, yo igual te digo algo, pero tampoco esperes aquí las maravillas. No es muy sociable, ¿vale? No, hija, que aproveche. Es lo que le hay que decir a la niña. Es que ella come con gana, con ilusión. La comida está muy buena siempre. ¿Vale? ¿Qué te está pasando? Pero si está muy coquito, ¿por qué? Ah, bueno, tienes cosas... Ah, aburrido. Chunda, chunda, puff. No le agrada. Sí. Muy bien. Vuelves a abrirlo. Es que no puedo con él. ¿A dónde te has ido? A bailar. Baila un poco, claro, hijo, relaja. No estoy viendo a Ronnie, sé que está aquí, pero no lo estoy viendo. Es que no lo quiero tampoco ver, por si acaso, ¿vale? Porque, bueno, él intenta dar espacio, intenta alejarse de él, ¿vale? Pero claro, está preocupado, porque después de escuchar a Marcus, ahora está preocupado, está pensando, ¿y qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Claro, es preocupante. Pues que claro, Ronnie sabe muchas cosas. Había algún comentario que decía, pero ¿por qué lo llevó al reino de la magia? Hombre, porque venía, se acercaba algo oscuro, ¿no? Es lo que dijo su hermano. Si se acerca algo oscuro, ¿cómo lo deja allí? Él no sabía que era el... Ah, que es tu padre. Ah, perdón, que no lo vi, que está papá ahí. Hola, papá, ¿qué tal? Espera, no te vi. Habla con papá. Él no sabía que lo que se acercaba era el cazador. Su hermana le dijo que se acercaba algo oscuro. Él tampoco en ese momento sabía lo que era un cazador ni nada de eso. Ellos no sabían nada de eso. Claro, es que no son pareja. Y luego, aparte, tampoco sabía que a los sims humanos el cazador no les va a hacer nada. A los humanos él no tiene por qué hacerles nada, ¿no? O sea, podría haber dejado allí a Ronnie y no le habría pasado nada. Pero él no lo sabía y tampoco... Yo me lo hubiera llevado. Yo soy Sebas y me lo llevo. O sea, ¿cómo lo voy a dejar allí? Yo me lo hubiera llevado también, ¿eh? Yo, las cosas como son. Habla con papá, vete al baño. ¡Anda, Taku! ¿Qué haces aquí, hijo? No te veo nada. A Taku y a Nyoko, si se las cuentas, son dos sims que poco aparecen. Porque Lisa aparece un montón, pero Taku y Nyoko... Sí, ahora tiene barbita. Ellos dos no los veo mucho. Claro. ¿Qué? ¿Está bien? ¿No? ¿Está feliz, no? Lo veo bien. ¿Eh? Ahí, hablando con papá. Muy bien, venga. Ahí está Morgan. Claro. A bailar. Venís todos a bailar, ¿eh? Que la han tapado, vale. Te has ido a dormir un poco la siesta, tú también. Bueno. A ver. No le gusta la música, pero está bailando. Yo me muero. Déjate el violín. Por favor, déjate el violín. ¿Qué necesitarías? ¿Estás bien? Vamos a bajar a bailar, pero aquí. Venís aquí a bailar. Ir aquí en grupo, a ver si quieren. ¿Tú qué tal? Bueno, ¿has visto a papá? ¿No? Un rato de coleguitas, ¿has visto a papá? Estarás mejor.
¿Se va a ver a Taku? Va a jugar al ping-pong con Taku. Hola, hija. Mira a Nyoku. Si primero digo que no los veo, ¿por qué metes el atuendo de formal? Que estás preciosa, estás divina, vas de dama de honor, pero no... Vale, ¿podemos bailar? Bailar en grupo. No lo estoy viendo. ¿Baile de grupo? No, quiero bailar en grupo. No puedo. Bueno, pues bailar por separado. Darse el bailoteo. Mira, vosotras tres vais a bailar. Bailar. Y tú, bailar. Tú te has ido al espejo porque estás... Siéntate por allá, que tienes que beber un poquito. Y tú estás con Taku, vale. Muy bien, hija. ¿Vienes? Venga. Te vas a sentar ahí y beberás. Luego otra. Hola, Morgan. Y bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí, que era la machinima final. Pero tengo que felicitar dos cumpleaños. Muchas, muchas felicidades a Jime y a Iria Peace, que me pidieron que te felicitara. Espero que lo paséis muy, muy bien. Y pues nada más. Jesús, hijo. Espero que os guste el final del capítulo. No lo digo mucho, pero si os gustan los capítulos, darle el botoncito de like para yo saberlo y pues ya saber si va a haber tercera temporada o esta sería la última, ¿vale? Para yo ir organizándome un poco la temporada, ¿vale? Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Kineru, Jisapa, Yubemi, Sapin, Henpei, Arthuric, Hobby Ray Mimlet, Sigluni Tiba, Valmet Fabiki, Kiniko, Chinosa, Hobby Ray Mimlet, Vor Boca Chapate, Sigluni Tiba, Vor Boca Chapate, Gijinja, Tabata. Henpei, Arthur, Hobby Ray Mimlet. Shefflin Sacramario, Hamsum Batamon. Gabapa Zoya, Lucana. I'm full stab. Buy a pardew. Skis in the plushie. Here, Koi Ref Sieg. I'm full stab. Seraphie, buy a pardew. Sparse. Swarspa Kitsuni. Bratza. Gisna Plushi. Skansas. Yeah, I'm full stab. Swarspa Kitsuni. Goucher. Sword, Dobie.